Vale. Decía que ongi etorri, eta eskerrik asko etortzeagatik. Primero presentarnos los que estamos en la mesa. Nos acompaña Paco Heras, que es a quien hemos venido a escuchar fundamentalmente, por lo tanto iba a ser muy, muy cortito. Chema Hernández, que es el director de la Fundación Cristina Enea. Y yo, que soy Alfonso Grupegui, soy concejal de Medio Ambiente y vicepresidente también de la Fundación Cristina Enea. La charla que hoy vamos a escuchar, la charla, la conversación, además de una charla pretende ser también una conversación, con Paco Heras, se enmarca primero en una estrategia que estamos realizando desde el Ayuntamiento en dos direcciones, en una, desarrollando una estrategia contra el cambio climático, estrategia que denominamos 2050, Donostia San Sebastián, Clima 2050, y que pretende pues, reflexionar, establecer un diálogo con la sociedad civil, con profesionales, con la sociedad del conocimiento, con las universidades, también con las empresas, en torno al cambio climático y en torno a aquellos ámbitos que desde el ámbito municipal podemos trabajar, podemos colaborar para reducir los impactos que pueda tener este cambio climático. Y, por otro lado, otra estrategia, que es la estrategia de adaptación al cambio climático, algo que ya tenemos encima de nuestras cabezas y que también exige no solo trabajar en la mitigación, que sería la línea de trabajo, la mitigación, la reducción de gases de efecto invernadero, etcétera, que se ha ido desarrollando durante bastantes años, por cierto, desde el Ayuntamiento, sino también trabajar en esos elementos de adaptación a un cambio que ya tenemos encima. Ya que en esas dos direcciones estamos trabajando desde el Ayuntamiento y una línea de trabajo también tiene que ver con el conocimiento, con la difusión, con la conversación también entre expertos, expertas y la sociedad civil. Y en ese marco se enmarca la conferencia de hoy, que es la tercera que realizamos este año. Realizamos una primera después de la Cumbre de París. Posteriormente realizamos otra sobre la alimentación, el impacto de la alimentación en el cambio climático, con Luis Aduriz. Y esta tercera, con Paco Heras, que va a girar sobre algunos mitos en torno al cambio climático. Y anuncio también que en diciembre esperamos realizar una cuarta conferencia este año, ya después de la cumbre de Marrakech, que se celebra en noviembre, a principios de noviembre. Decía, una conferencia en diciembre, después de la cumbre de Marrakech, por lo tanto, podremos analizar también hasta dónde se ha avanzado o qué impacto ha podido tener esta cumbre y que versará alrededor de los temas de la energía. Yo, sin más, le doy la palabra a Chema para que nos presente a Paco Heras, que es al que hemos venido a escuchar, y agradecerle que esté con nosotros, agradecer a todas vosotras y a todos vosotros y animaros también pues a que después de la charla que nos dé, pues a iniciar esa conversación que yo creo que es pues lo que más nos puede enriquecer a todas y a todos. Así que, Chema. Orain, eskerrik asko Alfonso eta Paco noski aurkezpenegatik, hemen egoteagatik, eta zubei uste dut gaizki ulertu bat egon dudala orduarekin eta edabide baten edo jartzen zan beste ordu bat, bueno, barkatu eragozpenak hemendikan eta bueno, hala ere, hemen baldin bazaude, eskerrik asko etortzeagatik. El cambio climático realmente es un concepto que a día de hoy, a día de octubre, en octubre de 2016, ya muy poca gente, muy pocas comunidades, muy pocos medios ponen en entredicho. Pero no hace tanto, no hace ni 5 años, era una especie de mito mitificado en el cual mucha gente no solo no creía, sino que hacían bandera en contra de él, diciendo que esto pues, era una serie de elementos con unos fines espurios, oscuros y casi tenebrosos, podría decir. Incluso algún presidente del gobierno se mofó sobre el cambio climático, alguien no tan lejano, y sin embargo a día de hoy parece que todos por fin, gracias a los informes del IPCC, nos hemos dado cuenta que el cambio climático no solo va a ocurrir, sino que está ocurriendo, que lleva ocurriendo y que además tenemos que luchar, como ha adelantado Alfonso, en dos ámbitos, en el ámbito de la lucha para mitigarlo, pero en el ámbito de la adaptación.
Porque aunque consigamos mitigarlo, no vamos a conseguir dar la vuelta atrás. Oker ez banago, iaz, 2005 urtean izan zen erregistratutako urte beroena. Ta dirudienez, erregistro dauden momentutik gan, esan et, bai, telefonoarena mesedez, acordaos de telefonos y otros chismes que hagan ruido, por favor, desconectar, aplastar, pisotear, guardar, en fin, pongan el sinónimo que quieran. Decía que en 2015 fue el año con registros meteorológicos más cálido de los hasta ahora registrados. Y 2016 va, digamos, ese camino. Y hay otro hecho también importante. Ayer fue el Día Internacional de Lucha contra el Cambio Climático y, sin embargo, poca repercusión hubo en los medios de comunicación. Nadie salió en la tele reivindicando que esto es un planeta común a todos, que nosotros vivimos en la superficie y que entre nosotros convivimos. Con lo cual, aunque se ha avanzado en la lucha contra el cambio climático, y ahí están todos los acuerdos desde Kioto hace 32 años ya, me parece, hasta la ratificación hace poco en París, o la cumbre de Marrakech, que será en breve, digamos que se ha hecho mucho avance, pero todavía quedan mitos. Oraindikan badaude gaizki ulertutak, batzuk bilatuta, besteak nahi gabe gertatzen dianak, ohikoa da, entzutea, ya no llueve como antes, o cosas peores todavía. Bueno, horretarako, gaur hemen dakagu gurekin, Francisco era, Paco eras, lehen nire ditu dio Francisco eta molestan dit, askar esetz, Paco bedala aditzia, y bueno, Francisco, Paco eras, es biólogo ambiental por la Universidad Autónoma de Madrid, y además es coordinador de educación y cooperación en el CENEAM, que es el Centro Nacional de Educación Ambiental, que es un poco el centro del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y algo más, y Alimentación, que gestiona todos los programas de educación ambiental y desde Fundación Cristina Enea, al cual tenemos como referente por el largo camino que lleva haciendo. Probablemente Paco Eras es conocido también en su ámbito de divulgación, es autor de numerosos libros, de numerosos artículos, tanto de divulgación como de comunicación, como algunos más técnicos. A fin de cuentas, a lo que se dedica es a divulgar el cambio climático. Y cuando digo a divulgar, no lo digo en sentido de peyorativo de hacer vulgar, sino de comunicar qué es esto el cambio climático y qué no es el cambio climático. Pero además, él participa en el punto focal para el artículo 6 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es decir, está considerado uno de los expertos mundiales precisamente en cambio climático y en comunicación de cambio climático. Dicho lo cual, reitero el agradecimiento por estar aquí. La buena elección, os felicito por la buena elección, por haber decidido pasar esta tarde en compañía de Paco Eras. Y también les adelanto que tras la ponencia o la conferencia o su disertación, haremos lo que entendemos que en cualquier buena conferencia se debe hacer, que es dar el turno a la ciudadanía, dar el turno al público para que pueda, pues si caso, matizar algunas de las cosas que se hayan dicho, preguntar sobre dudas que hayan quedado o expresar su comentario. Como somos bastantes y nos alegramos de que así sea, sí pediremos, luego recordaré, que seamos sinópticos, breves, concisos en las preguntas para que haya tiempo para que todo el mundo pueda preguntar. Besterik gabe, eskerrik asko etortzeagatik, bai zuei, bai noski, Paco era así. Zurea da hitza. Buenas tardes y gracias a la Fundación Cristina Enea y al Ayuntamiento de Donosti por la invitación a estar aquí hoy compartiendo con ustedes, con vosotros, vosotras, pues algunas ideas, algunas reflexiones, algunas interpretaciones en relación con el cambio climático. Me gustaría empezar con una cita que a mí me gusta especialmente, en buena medida por venir de quien viene, que es Mike Hume. Ha sido el director de uno de los grandes centros de investigación en modelos del clima, en concreto en la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, y la cita dice así: para los científicos, el cambio climático es un fenómeno físico que puede ser observado, cuantificado y medido, pero a medida que la sociedad se ha enfrentado progresivamente con las realidades observables del cambio climático y ha tenido noticia de los problemas que los científicos anuncian para el futuro, el cambio climático ha pasado de ser un fenómeno predominantemente físico a ser simultáneamente un fenómeno social. Bueno, pues es en esta interfaz entre lo físico y lo social en la que me voy a mover en la presentación que voy a hacer. Mi idea es intentar que
que veamos esta dimensión social. Al fin y al cabo, un problema es un problema en la medida que sea percibido como tal. Y para entender las reacciones o la falta de reacción que las sociedades de todo el mundo tienen en relación con el cambio climático, hay que entender precisamente esta dimensión social, cómo se percibe, qué actitudes tenemos ante el cambio climático, qué malentendidos. Esta es un poco la idea. Y, por tanto, bueno, pues el planteamiento aquí en concreto es revisar algunos de estos malentendidos que de dónde vienen o de dónde los podemos, cómo los hemos detectado. Bueno, yo durante muchos años he trabajado en un equipo de investigación en el que hemos tratado de entender precisamente cuál es la percepción, las actitudes, las creencias, si uno quiere llamarlo así, de la población, en concreto de la población española, en relación con el cambio climático, y hemos detectado que efectivamente había algunos malentendidos que estaban, pues, o que están muy extendidos y que de alguna manera complican, dificultan que entendamos o que valoremos adecuadamente el problema. Entonces vamos a ir viendo algunos de ellos y vamos haciendo este contraste entre lo que a veces es la percepción social o la visión social y lo que es la visión científica sobre la misma cuestión. Empezamos con un clásico que es casi del sistema educativo, pero que es importante y es fuente de muchas dificultades a la hora de hablar de cambio climático. Es la confusión entre tiempo y clima. Cuando nosotros salimos por la mañana de casa, miramos al ambiente que nos rodea y comprobamos si llueve, si hace calor, si hay viento, si es un día templado. Estamos percibiendo el tiempo. El tiempo es, como bien dice la diapositiva, aquello de lo que hablan los informativos cada noche. Puede ser relativamente diferente en zonas próximas y puede cambiar mucho en muy poco tiempo. Entonces nos referimos al tiempo pues hablando de la temperatura, la precipitación o el viento que hace en un determinado lugar en un momento dado. El clima es algo totalmente distinto. El clima en realidad es una abstracción humana. Uno de los problemas que tiene el clima es que no se percibe directamente, porque en el fondo es una generalización que hacemos del tiempo que en un determinado lugar tenemos. Y de hecho, pues se describe a través de variables estadísticas como pues la temperatura media anual, las precipitaciones medias, y hablamos, por ejemplo, de que en una zona pues una zona es húmeda y que tiene un clima lluvioso, o que una zona es seca y tiene un clima árido, y eso no quita para que en un momento dado en una zona seca pueda haber una gran tormenta o en una zona húmeda pueda haber una sequía, ¿no? Pero ya estamos hablando de cosas diferentes. Esta confusión entre tiempo y clima ha sido aprovechada durante muchos años para generar, de forma incluso premeditada, malentendidos. Estas tres viñetas son un ejemplo de un clásico de la prensa, sobre todo prensa conservadora norteamericana, que son los chistes de nevadas. Hay decenas, cientos, yo los he ido recopilando. Entonces, en Estados Unidos, durante muchísimo tiempo, todavía lo siguen haciendo, aunque ya menos, cada vez que había una ola de frío enorme o una nevada intensa, pues aparecían este tipo de chistes mofándose del cambio climático, ¿no? Claro, el que las tendencias medias en un determinado lugar estén cambiando o en el planeta entero estén cambiando no quiere decir que puntualmente no podamos tener pues una tormenta de nieve o una gran ola de calor, que también sea natural. A esas nunca se hacen chistes en este tipo de prensa, ¿no? Se refieren a las frías, pero no a las cálidas. Claro, ahora que se están multiplicando los indicios y sobre el cambio climático, ya hay gente que dice que en realidad no se puede establecer una relación clara entre el tiempo y el clima. Es cierto que no podemos saber si un determinado evento temporal, casi nunca podemos saber si es debido al fenómeno del cambio climático, pero también es cierto, y esto ha generado ríos de tinta, ¿eh? Bueno, esta tormenta tropical o esta sequía o esta ola de calor son debidas al cambio climático. En el fondo, la pregunta es muy difícil de responder por la ciencia a día de hoy, pero si nos paramos a pensarlo, tampoco es lo más importante. Lo importante es que la frecuencia y la intensidad con que determinados fenómenos ocurren ha cambiado. A mí me gusta mucho la metáfora de los dados trucados que usan unos científicos. Bueno, en concreto publicaron un artículo en el año 2004 analizando la célebre ola de calor
que hubo en Europa en el año anterior, en 2003, y a la que se atribuyen unas 30.000 muertes suplementarias. Y lo que venían a decir en el artículo es que en realidad no es tan importante saber si esa ola es la que habría tocado de forma natural o no. Lo que sabemos, y lo sabemos por análisis estadístico y de frecuencias, es que la influencia humana sobre el clima multiplicó por 4 el riesgo de que un anticiclón causara una ola de calor como aquella. Entonces, usan la metáfora de los dados trucados, diciendo que si tú estás jugando los dados con una persona que te está desplumando y de repente descubres que los dados están efectivamente trucados, claro, no te vas a poner a discutir si el 6 con el que te ha levantado todo tu dinero era el que habría tocado de forma natural o es el no importa en el fondo. Lo importante es que hemos trucado los dados del clima y ahora hay cosas que son peligrosas y que ocurren con una mucha mayor frecuencia y mayor intensidad. Otro, pasando del tiempo y el clima a un segundo mito, ¿no? El de el cambio climático todavía es percibido como un tema controvertido desde el punto de vista científico. Nosotros en algunas de las encuestas que hemos realizado, así demoscopias, pues por ejemplo aquí se ven datos del año 2012 en el que la opinión pública es prácticamente simétrica. En torno a la mitad de las personas encuestadas creían que hay o ningún acuerdo o poco acuerdo entre la comunidad científica sobre las causas del cambio climático y habría en torno a otra mitad que consideraban que había bastante o mucho acuerdo. En realidad, la ciencia tiene también formas de valorar, de investigar, de analizar el nivel de consenso que tiene la propia comunidad científica sobre un tema concreto. Y en el caso del cambio climático es un tema que está muy bien estudiado. En concreto, se han realizado dos tipos de grandes aproximaciones. Una, acudir a la propia forma en que la ciencia se expresa, que es a través de los artículos científicos. Estos artículos que se llaman revisados por pares, porque hay otros científicos que comprueban si cumplen los estándares de calidad y de rigor propios de la ciencia. El primer estudio, así metaestudio, para ver qué es lo que realmente la ciencia opina sobre el cambio climático, lo realizó una historiadora de la ciencia norteamericana, Naomi Oreskes, en 2004, que revisó casi 1 millar de artículos de investigación, concluyendo que el 75% apoyaba de forma explícita o implícita la idea de que el clima de la Tierra estaba siendo afectado por actividades humanas, mientras que no encontró ni un solo artículo que rechazara esa idea. La segunda forma en la que la ciencia investiga, la segunda forma principal, el nivel de consenso que los propios investigadores tienen sobre el tema es el uso de métodos demoscópicos. Aquí el trabajo así más de referencia, este trabajo de Doran y Zimmerman de 2009, que remitieron una encuesta nada menos que a 10.000 científicos pertenecientes a distintos campos de las ciencias de la Tierra y les plantearon dos preguntas. Una, si pensaban que las temperaturas medias globales se habían incrementado, habían disminuido o habían permanecido constantes. Y la segunda cuestión, si pensaban que la actividad humana es un factor que está contribuyendo de forma significativa al cambio de las temperaturas globales. Bueno, pues la encuesta fue cumplimentada por más de 3.000 personas. El 90% de la gente eran de la comunidad científica norteamericana. Y en Estados Unidos, con todo lo que tiene fama de escéptico, de negacionista, etcétera, un 90% de los científicos respaldó la idea de que las temperaturas se han incrementado y un 82% respondió afirmativamente a la pregunta de si consideraban que la actividad humana era clave. Pero cuando se analizaba además las respuestas en función de la especialidad de los científicos, se veía que la segunda de las preguntas nada menos que ascendía a un 97% el número de personas que consideraba que la actividad humana era un factor que estaba contribuyendo al cambio, cuando te fijabas únicamente en personas que eran climatólogos y que eran investigadores. Por tanto, era más baja la respuesta, por ejemplo, en personas que trabajan en el campo de la geología, por ejemplo, en Estados Unidos es muy importante la gente que trabaja en la industria petrolífera, ahí bajaban el número de personas que atribuían a la actividad humana el cambio, pero sin embargo, si uno se fijaba en las respuestas de los climatólogos, estaban por encima del 90%. El último gran trabajo
que se ha hecho para pulsar cuál es la opinión de la comunidad científica sobre el tema, lo dirigió un australiano, John Cook, en 2013, y examinaron casi 12.000 artículos publicados entre el año 91 y el 2011, y encontraron que entre los que expresaban alguna opinión sobre el cambio climático antropogénico, un 97% respaldaba la idea de consenso de que el cambio climático es principalmente resultado de la actividad humana. Por tanto, un segundo malentendido que realmente hay que disipar. La comunidad científica tiene unos niveles de consenso elevadísimos. Otra cosa es que esos niveles de consenso no existan en una tertulia radiofónica o no existan entre comentaristas políticos, pero entre científicos la cosa está bastante clara. Un tercer malentendido que nos hemos encontrado en las encuestas tiene que ver con la atribución de responsabilidades. Casi siempre cuando preguntamos qué sectores tienen más responsabilidad en la generación del cambio climático, por ejemplo, en España, siempre sale en primer lugar las industrias. Las industrias son el sector al que se atribuye una mayor influencia en la generación de los gases de efecto invernadero, que son los gases que tienen este efecto de calentamiento global que cambia el clima. Sin embargo, cuando uno acude a la estadística oficial, se encuentra que las emisiones, muchas y pequeñas, agregadas, las emisiones de los coches, las emisiones de los hogares, por ejemplo, agregadas, tienen una mayor porcentaje de emisiones que las pocas y grandes de las industrias. Este malentendido tiene una raíz muy clara y es la iconografía del cambio climático en la comunicación. Cuando uno ve en la prensa o en la televisión una noticia en la que se trata de ilustrar las causas del cambio climático, se suelen utilizar este tipo de imágenes de chimeneas humeantes porque son muy espectaculares. Es una espectacularidad que no te da el tubo de escape de un coche o la chimenea de una casa. Y se genera el malentendido de que la industria es la principal causante, pero lo cierto es que las emisiones están repartidas, muy repartidas, entre millones y millones de contribuciones. Algunas son grandes y pocas y otras son muchas y pequeñas, y estas muchas y pequeñas son, en un país como puede ser España, por ejemplo, son mayoritarias. Otro malentendido que hemos detectado, la idea de que en realidad el cambio climático es algo que ocurre lejos de nuestro lugar, ¿no? de nuestro ámbito, ya sea nuestro ámbito geográfico o nuestro ámbito temporal, porque se piensa que es algo que va a ocurrir en el futuro, o nuestro ámbito social. Aquí también pues hay mucho que decir. En concreto de la distancia social, nosotros este es un tema que exploramos en algunas de nuestras encuestas y preguntábamos a las personas entrevistadas si pensaban que iba a afectar mucho o poco y les dábamos diversos escenarios. Pues un escenario socioeconómico, pues entonces hablábamos de a los países ricos frente a los países pobres, un escenario temporal, a las generaciones presentes frente a las futuras, y un escenario más social, pues a tu familia, a tu comunidad, a tu país. Y aquí están los resultados del porcentaje de personas en encuestas de ámbito nacional, representativas del conjunto del Estado, las personas que creen que va a afectar bastante o mucho. Y se puede ver que efectivamente la opinión pública está bastante alineada con la opinión científica, pero se observa un fenómeno curioso, y es que a medida que el escenario que les planteamos se acerca más a su propia realidad, el porcentaje de las personas que creen que va a afectar mucho disminuye. Claro, esto en principio es un contrasentido, porque si va a afectar mucho a tu país, te va a afectar mucho a tu comunidad, y va a afectar mucho a tu familia, y te va a afectar mucho a ti. Pero tendemos, y esto en buena medida es, claro, es lo que los psicólogos llaman pensamiento excepcionalista, y que se puede resumir con sí, pero no a mí, ¿no? Que es un poco parte del problema. Creemos que el cambio climático es importante, que puede ser peligroso, pero para los demás, para los pobres, para las generaciones futuras, nunca para lo que tenemos más cerca. Y lo cierto es que los informes del IPCC, que antes se citaban, por ejemplo, pues no dan en absoluto esta información. Europa es un continente para el que están identificados muchos impactos ya presentes
y muchos impactos futuros, y en concreto la región mediterránea, todo el entorno del Mare Nostrum, es uno de los de las áreas geográficas terrestres en las que el cambio climático se está manifestando con mayor intensidad y se va a manifestar, según los modelos, con mayor intensidad en el futuro. Pero si uno quiere entrar en progresivamente más detalle, puede hacerlo, porque claro, cuando un problema global del que es paradigma el cambio climático no es un problema que ocurra lejos, sino es un problema que ocurre en todas partes. Si el cambio climático es un problema global, es porque ocurre efectivamente en las Filipinas, y lo vemos cuando en la televisión vemos imágenes de un tifón, ocurre en el Ártico y lo vemos a través de las imágenes del deshielo glaciar, etcétera, pero ocurre en nuestra propia casa, ¿no? Yo he hecho el experimento, yo vivo en un pueblecito que está al pie de la Sierra Guadarrama, en el sistema central, y tenemos la suerte de tener un maravilloso observatorio de los más antiguos de montaña, y simplemente recogiendo los datos meteorológicos y poniendo las medias por décadas, uno observa que los cambios que se han producido ya son asombrosos. El número de días en la zona en la que vivo, el número de días de nieve se ha reducido en una cuarta parte, el número de días de helada se ha reducido en una cuarta parte, las precipitaciones anuales se han reducido en casi un 20%, y eso a su vez, por ejemplo, ha cambiado la fisonomía de la sierra, la distribución de la vegetación, está cambiando los caudales de los ríos, por ejemplo, ahora hay unos estiajes muy fuertes en verano. Es decir, el cambio climático, si tenemos los datos, la paciencia y las ganas de verlo, no es algo que pase solo en lugares alejados, sino que lo podemos percibir y lo podemos identificar en nuestro propio patio trasero, ¿no? Mitos en relación con el tiempo. Este es un mito tremendamente arraigado. Yo creo que de hecho, leí hace poco algún artículo que se lo hacían entrevistas a estudiantes del famoso MIT, del Centro Este de Massachusetts de Tecnología, ¿no? Y tenían exactamente esa misma idea, porque es verdad que los problemas ambientales siempre hemos tenido la idea de que son problemas reversibles. Cuando uno ve un río contaminado, sabe, y hemos sabido por experiencia, que años de esfuerzo, de trabajo, pueden lograr que un espacio en muy mal estado, deteriorado, se convierta en un río otra vez limpio, al que vuelven los peces, al que vuelve a haber vida. Y entonces tenemos una cierta sensación de que en el fondo tenemos tiempo, porque al final, cuando los humanos aplicamos nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad, nuestra voluntad para resolver un problema, podemos conseguir revertir la situación. Bueno, pues aquí, lamentablemente, ¿lo acerco más? Sí. Lamentablemente, tenemos un problema, importante. Y es que el clima terrestre no funciona así. Los paleoclimatólogos lo que nos dicen es que, al final, el clima, cuando inicia procesos de cambio, hay puntos a partir del cual se dispara el cambio, y es a escala histórica de unos miles de años, es prácticamente irreversible. Es decir, pensamos que el clima funciona como una bañera, que una vez cierras el grifo hay un sistema antidesbordamiento que nos va a permitir recuperar, que es un poco lo que estamos viendo con muchos problemas ambientales, ¿no? Que la naturaleza tiende a autorregularse. Pero, lamentablemente, el caso del clima es distinto. En el caso del clima, lo que tenemos son lo que los científicos llaman umbrales de estabilidad, que se han descrito bastantes umbrales de estabilidad. En el fondo, el sistema climático tiene elementos que, una vez sobrepasados determinados puntos, funcionan como la imagen en la que tú, mientras la persona está empujando al carrito o a la bola cuesta arriba, tú tienes que emplear energía para generar un cambio. Y si tú dejaras de generar energía o de producir la perturbación, el cambio podría revertirse. Pero hay un punto, en lo que los anglosajones llaman el tipping point, umbral de estabilidad, en el cual ya no hace falta que tú generes activamente esa perturbación
para que el cambio siga ocurriendo. Y entonces ya el coche se desliza ladera abajo y es prácticamente imposible de parar. Y en el clima terrestre, pues los científicos han detectado diversos tipping points climáticos, que son elementos del sistema climático que, una vez se sobrepase un cierto nivel de cambio en las temperaturas medias, el cambio se acelerará progresivamente por fenómenos de retroalimentación y aquello funciona como ese coche que veíamos que va a cuesta abajo. Perderemos inexorablemente el control. En el clima hay un momento a partir del cual se pierde el control, el clima ya cambia, se va hacia otro lugar en el que será estable, pero que ya no es el clima del pasado, es el clima distinto del futuro. Un ejemplo para que lo podáis entender mejor de uno de estos tipping points. Aquí veis un mapa de tipping points, que es de un artículo famoso del año 2009. Y vamos a ver uno de ellos para que veáis a lo que me estoy refiriendo de forma más clara. Es el caso de Groenlandia. Groenlandia es una gran isla que ha ido acumulando hielo a lo largo de miles de años. Tiene un enorme casquete polar sobre ella. Era una isla que no siempre estuvo cubierta por el hielo, pero que desde que el clima se hizo relativamente frío, como el que tenemos ahora, pues empezó a acumular hielo. Y la manera en que Groenlandia, o es la misma que el Ártico o la Antártida, han ido acumulando el hielo, ¿sabéis cuál es? ¿Alguien podría imaginarlo? ¿Se atreve alguien a dar una...? ¿Cómo es el sistema de acumulación de hielo? Pues es muy sencillo. Cada año nieva, pero como no hace luego calor, esa nieve se va depositando en una capa. Al año siguiente cae una nueva capa de nieve sobre la anterior, al año siguiente una capa de nieve sobre la anterior, y al final la nieve se va compactando y se va convirtiendo en hielo. De hecho, este sistema, este fenómeno, es el que ha permitido a los científicos, en una de las historias, probablemente las epopeyas más apasionantes de la historia de la ciencia del siglo XX, reconstruir los últimos 700, 800 mil años del clima terrestre, porque lo que han hecho en el Ártico, en la Antártida, es ir haciendo perforaciones en ese hielo, y claro, como el hielo se ha ido formando por acumulación de nieve, la capa de hielo es más antigua cuando uno va perforando, ¿no? Cada vez va un año más abajo, y lo que es más interesante es que en esa capa de hielo quedan encerradas pequeñas burbujas, porque ha sido por acumulación de nieve, que era más o menos esponjosa, en las que quedan confinada una muestra de cómo era la atmósfera en ese momento. Gracias a eso, pues hemos podido ver cómo estamos en el momento en el que las concentraciones de CO2 son más elevadas, cómo hay una relación entre la concentración de CO2 y la temperatura, etcétera, etcétera. Pero bueno, a lo que íbamos realmente, que es otra cosa, es que, claro, Groenlandia hasta hace poco tiempo estaba en su ciclo de acumulación de nieve, la altura a la que tú tienes el casquete va subiendo, va ascendiendo. Entonces, cuanto más alto es, ya sabemos que en nuestro clima, pues la altitud, cuanto más alto es un terreno, más frío es. Nosotros ascendemos una montaña, más frío. Por lo tanto, el fenómeno tendía no solo a reproducirse, sino a aumentar. Cuanto más alto estás, más frío es, más nieva, menos se deshiela la nieve. ¿Qué es lo que ha ocurrido cuando ha empezado a calentarse el Ártico a la velocidad enorme a la que se está calentando? Pues que ha empezado a cambiar el ciclo y el casquete de Groenlandia, la superficie, ha ido cada año deshelándose un poco. ¿Y por qué decimos que tenemos un tipping point aquí? Porque llega un momento en el que la altitud media del casquete que hay encima de Groenlandia es suficientemente baja como para que las temperaturas medias hagan que inexorablemente el hielo de Groenlandia se derrita. Este es el tipping point, probablemente el de Groenlandia, el que estamos más cercanos de sobrepasar si no lo hemos sobrepasado ya. Mucha gente piensa que sí. ¿Qué significa que este umbral de estabilidad se supere? Que hagamos lo que hagamos, es seguro que todo el hielo de Groenlandia acabe en forma líquida en el mar, lo que supone 7 metros de incremento medio en el nivel de los mares.
Pero la idea, lo que me interesa sobre todo no es tanto el caso de Groenlandia, sino la idea de lo que es un tipping point, que quiere decir que cuando uno ha llegado a una temperatura media determinada, por encima de la actual, ha desencadenado ya procesos que hacen imposible la vuelta atrás. Y si esto ocurre con 4, con 5, con 6 de estos umbrales de estabilidad, al final el conjunto del clima se nos va de las manos. Por tanto, bueno, la idea de que estamos ante una bañera que cuando cerremos el grifo recuperará su nivel, tenemos que desecharla. No, los paleoclimatólogos nos dicen que el clima no ha funcionado así históricamente y no hay ningún indicio que nos diga que vaya a funcionar así en el futuro. Por tanto, el gran reto que tenemos como especie es conseguir que la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera no sea una concentración tal que asegure que superamos esos umbrales y se genera un cambio peligroso que ya no seremos capaces de controlar. Una cosa que, claro, es un reto formidable, porque bueno, esto es una de las gráficas más famosas del quinto informe de evaluación del IPCC y muestra aproximadamente el lugar en el que estamos, en las temperaturas medias del planeta. En negro son las temperaturas observadas, lo que sabemos que ha ocurrido, y en azul y en rojo dos posibles futuros, ¿no? Lo que podría ocurrir si, en el mejor de los casos, fuéramos capaces de unas políticas de lucha contra el cambio climático muy intensas, muy profundas, yo diría casi agresivas, podríamos irnos a la línea de abajo, que estamos hablando pues de una subida de 1,5 grados para el final del siglo, de media, y en el caso de que no haya políticas y sigan las tendencias sin grandes esfuerzos suplementarios, pues podríamos irnos hasta la línea de arriba, que estamos hablando de 4,5 grados o algo más de 4,5 grados, ¿no? Y ahora mismo estamos, por decirlo de alguna manera, en una encrucijada. Estamos quizá en una de las grandes encrucijadas de la historia de la humanidad. Podemos tomar la línea de abajo o una próxima a la de abajo, o podemos acabar siguiendo la línea de arriba, y los impactos que se ven en la parte de la derecha pues serán muy diferentes. Pero una de las cosas que a mí me tranquiliza más es que, si os fijáis, las dos líneas siguen prácticamente una encima de la otra durante los próximos 20 años. De manera que, hagamos lo que hagamos, hay un trayecto que prácticamente ya lo tenemos encargado. Es decir, con el CO2 que ya hemos colocado en la atmósfera, ya hay un cambio comprometido, encargado, como lo queramos decir. Y claro, desde el punto de vista humano, es tremendo el saber que el esfuerzo que tú realices en los próximos años marcará una diferencia formidable, pero la marcará dentro de algunas décadas, dentro de un par de décadas. Entonces, claro, es mucho más complicado, conociendo las tendencias, ¿no?, que tenemos a mirarlo todo a muy corto plazo, tomar el camino azul, cuando el azul y el rojo son prácticamente iguales en el corto plazo, ¿no? Entonces, como veis, el reto es formidable, pero si miráis la parte de la derecha, los impactos que corresponden a las distintas subidas de temperatura, claro, no tiene nada que ver el impacto que se va a generar socioeconómico, ambiental, todo lo que queramos, cuando la temperatura media que nos planteamos es 4,5 grados, la subida, con el impacto que es aceptable, es adaptable, si estamos hablando de 1,5 grados o 2 grados, que es donde nos plantea el Acuerdo de París quedarnos, ¿no? Claro, es importante entender que las decisiones que tomamos hoy están ya condicionando el futuro. Es decir, esta es otra gráfica del quinto informe del IPCC, es un poco obtusa, la verdad, un poco abstracta, pero para mí dice algo muy bonito, y es que desde el lugar donde estamos, que es el donde están estos tres muñecos al principio,
vamos tomando una serie de decisiones que ya nos van haciendo difíciles determinados caminos futuros. Entonces, las decisiones de hoy condicionan de forma relevante las opciones que tendremos mañana para abordar el tema. Entonces, parece que hay tiempo, parece que hay cosas que no van a ocurrir hasta 2030, hasta 2040, pero las cosas que van a ocurrir en 2030 dependen de las decisiones de hoy. Y las cosas que ocurran en 2050 dependerán de las decisiones de 2025. Entonces, esto, para la percepción del cambio climático como un tema urgente, como un tema que no puede esperar, es muy relevante. El sistema climático tiene una inercia y los gases que hoy hemos situado estas últimas décadas en la atmósfera ya van a provocar un cambio en los próximos 15-20 años. Entonces, las decisiones que nos pueden llevar por una ruta o por otra son las que tomemos hoy en buena medida. Por eso, el tema, aunque los efectos, algunos de ellos, no los veremos en el muy corto plazo, pero de alguna manera los dejaremos prácticamente encargados para el futuro. Esto hace más difícil todavía el ser capaces de reaccionar, claro. Bueno, otro malentendido relativamente frecuente. El cambio climático se suele asociar a problemas ambientales. Esto es realmente inevitable cuando la mayor parte de las imágenes, de la información que nos llega de los impactos del cambio climático tiene que ver con especies, ¿no? El gran icono del cambio climático que todos conocéis es un oso polar que está situado sobre un trocito inestable de hielo a punto de irse al agua. Entonces, se ha generado también en buena medida de forma involuntaria, ¿eh? Porque es un icono que es muy expresivo, que es muy tierno, a la vez es muy reconocible, ¿no? Cuando uno ve el oso polar encima del trocito de hielo, pues sabe que se está hablando de cambio climático. Se ha convertido como la representación gráfica, ¿no? Del problema, pero es verdad que genera un malentendido, y es que tenemos un problema, es concretamente un problema ambiental, que están amenazadas determinadas especies, pero a mí me gusta mucho una cita de un neurolingüista norteamericano al que yo admiro bastante, que se llama Lakoff, y que dice que el oso polar somos nosotros, ¿no? Y es que es así. Él dice que cuando uno mira a ese oso que está encima del hielo tambaleándose y a punto de ir al agua, que piense que ese oso somos nosotros. Y es cierto, porque realmente los sistemas naturales son vulnerables ante el cambio climático, están sufriendo los impactos, pero los sistemas sociales también, ¿no? La economía y cosas tan importantes, tan esenciales como la agricultura, por ejemplo, de la que depende la producción de alimentos, es una actividad íntimamente asociada al clima. Por tanto, estamos hablando, también en los impactos, estamos hablando de un problema humano, un problema esencialmente humano, que tiene una dimensión ambiental, pero que es nuestro problema desde todos los puntos de vista. Es nuestro problema porque nosotros somos los actores que estamos generando el cambio. Es nuestro problema porque nosotros somos parte de los que vamos a sufrir las consecuencias, y es nuestro problema porque solo en nuestra mano está el evitar que siga progresando. Más ideas que se han extendido con poco fundamento. La idea de que el problema está ya en vías de solución. Es verdad que en los últimos años se han generado muchas respuestas ante el cambio climático que son dignas de admiración y que además despiertan de forma lícita la esperanza. Pero al final la atmósfera es una gran bolsa común a la que van a parar las emisiones y la reacción es meramente física. Al final el cambio climático tiene que ver con las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Y esto es lo que realmente, la atmósfera es amoral, no entiende de nuestros esfuerzos, de nuestras preocupaciones. Al final va a reaccionar de una forma o de otra,
con mayor o menor efecto invernadero en función de las concentraciones de gases que se vayan acumulando. Este es uno de los gráficos también más célebres del último informe de evaluación del IPCC, y la verdad es que este gráfico encierra una conquista tecnocientífica impresionante, y es que se ha sido capaz de reconstruir nada menos que las emisiones globales de gases de efecto invernadero desde el año 70 aproximadamente. Y aquí se puede ver bastante bien que, con pequeños altibajos, pero la progresión sigue su curso, seguía su curso en la última década reconstruida, que es la primera década del siglo XXI. Y no solo seguía su curso, sino que el avance medio de las emisiones era incluso superior a las décadas precedentes. Es decir, como dice el pie, la década en la que se han desarrollado las energías renovables, los productos bajos en carbonos, el comercio de emisiones, la década en que se han empezado a aplicar compromisos, los compromisos del protocolo de Kioto, ha sido la década globalmente más sucia. Y, de hecho, esta sería la traducción en cuanto a concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Aquí se ha cogido una pequeña muestra, que son las concentraciones de gases de efecto invernadero a partir del año 90 y hasta el año 2010. Y veis que las concentraciones siguen prácticamente una línea ascendente sin grandes quiebros. De hecho, hoy venía precisamente en el periódico la noticia de que, porque estos son medias anuales, y de que en el año 2015 finalmente se han superado las 400 partes por millón de CO2 equivalente en la atmósfera. Por tanto, aunque tengamos muchos signos esperanzadores, y a mí, por ejemplo, ver esta sala llena de gente me parece claramente un signo esperanzador, porque os aseguro que hace 7-8 años se llenaban las dos o tres primeras filas solo, está habiendo una preocupación, está habiendo un interés, ganas de actuar y, sobre todo, ganas de mirar de frente al problema, ¿no? Que hemos estado mucho tiempo, yo creo que, mirándolo un poco de reojo, sin querer verlo de frente. Y esto parece que está cambiando y es, desde luego, muy esperanzador. Pero, al final, para ver todas nuestras preocupaciones, si se están traduciendo en el mundo físico en algo, hay que mirar estos datos que cada año proporciona el Observatorio de Mauna Loa en Hawái, que tiene la serie más larga desde los años 50, y que son las que al final nos dan la dimensión del cambio de tendencia, que de momento pues no parece que se esté produciendo. Cada año seguimos colocando como conjunto, como humanidad, dos puntos y medio de partes por millón más de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. Y esto es lo que realmente cuenta, ¿no? Más que nuestras preocupaciones, nuestros esfuerzos, etc. Bueno, hay también una idea bastante extendida de que somos remisos a tomar medidas, de que somos sociedades egoístas que miran solo a lo más cercano, que no quieren pensar en plazos largos, que no quieren comprometerse a nada que suponga un esfuerzo. Nosotros en nuestros trabajos también nos hemos encontrado datos esperanzadores, y yo creo que este es uno de ellos. Hemos presentado a las personas encuestadas baterías de posibles medidas. Aquí traigo algunas de ellas que tienen más que ver, bueno, pues con cuestiones bastante variadas. Y se puede ver cómo una parte importante o mayoritaria de la población apoya determinadas medidas públicas frente al cambio climático, que en principio quizá no todo el mundo creería que tienen este nivel de apoyo, ¿no? Y de hecho lo tienen. Hay algunas que no, por ejemplo, lo de rebajar las velocidades en las autovías, bueno, pues tienen apoyo muy minoritario, pero hay muchas cosas que se pueden hacer frente al cambio climático desde lo público, desde lo colectivo, desde las instituciones, que ya hoy en día gozan de un nivel de apoyo social muy mayoritario, pero mayoritario, y que va más allá o que trasciende a los posicionamientos de partido,
a tus intenciones de voto, etc. Afortunadamente, en países como este, la sensibilidad ante el cambio climático no es patrimonio de una determinada ideología o de una determinada forma de ver el mundo, sino que está muy repartida, ¿no?, entre gente que tiene sensibilidades y simpatías políticas distintas, ¿no? Esto también lo hemos visto en nuestros trabajos. Sin embargo, sí que hay también la idea de que ya estamos haciendo, como a nivel personal, a nivel individual, no tanto quizá a nivel colectivo, todo lo que podemos, ¿no? En una de las encuestas que hacíamos, esta es bastante, algo antigua, de 2008, le presentábamos a las personas afirmaciones, por ejemplo esta, de yo ya estoy haciendo todo lo que puedo para ahorrar energía. Y fijaros que un 24% de los encuestados, las encuestadas, se mostraba muy de acuerdo, creía que ya estaba haciendo todo lo posible, y un 40% se mostraba bastante de acuerdo. La verdad es que aquí, si volvemos a comparar las opiniones con las realidades, encontramos discrepancias. Esto es un eurobarómetro reciente en el que se plantea a las personas encuestadas en el conjunto de Europa, son las líneas rojas, y en el Estado español serían las de color gris, pues una serie de medidas para ver qué porcentaje de gente las sigue. Y la verdad es que hay muchas iniciativas que serían importantes, que serían relevantes para reducir nuestra huella de carbono, que son seguidas pues muy escasamente y por debajo, además, de lo que ocurre en el conjunto de la Unión Europea. Y realmente sí que hay que ser consciente, y quizá aquí también hay un malentendido que deba ser disipado, que el nivel de cambio que se requiere es muy significativo. El limitar el aumento de las temperaturas globales a las cifras que nos plantea el Acuerdo de París, que se tomó este pasado año, que decía que había que intentar mantener el aumento de temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, tiene unas implicaciones prácticas formidables. Simplemente para que podamos hacernos una idea de lo que estamos hablando, bueno, afortunadamente los estudios de sensibilidad climática ya han mejorado mucho y nos permiten saber qué nivel de emisiones son compatibles con qué niveles de cambio en las temperaturas globales. Y sabemos, por ejemplo, que para tener un 50% de posibilidades, que no es tampoco una barbaridad, de mantener el calentamiento global por debajo de 2 grados centígrados, las emisiones acumuladas de carbono hasta el mediado del siglo no deberían superar las 1.100 gigatoneladas. Y esto supone, por ejemplo, para que lo traduzcamos a algo más tangible, renunciar a quemar el 80% de las reservas conocidas de carbón, el 50% de las reservas conocidas de petróleo o el 30% de las reservas conocidas de gas. Estamos hablando no de pequeños retoques de economía doméstica, no de pequeños cambios, sino de algo que a medio plazo tiene que ser un cambio muy relevante en nuestra cultura de la energía. Bueno, quería ir terminando para dejar tiempo a que puedan plantear preguntas, opiniones, comentarios, etcétera, pero simplemente decir que, aunque algunos, los que estamos más metidos en este tema, nos da la impresión de que se habla mucho de cambio climático, lo cierto es que nuestras encuestas vienen a señalar que, a raíz de la aparición de la crisis económica, de los problemas pues de carácter más asociados al paro, a la capacidad de obtener ingresos, etcétera, están de alguna manera eclipsando el interés por el cambio climático. Y de hecho, el número de personas que citaba espontáneamente el cambio climático como un problema relevante a nivel mundial era de un 14% en 2008, pasó a un 6% en 2010 y pasó a un 3,5% en 2012. Esto cuando se preguntaba sobre problemas globales a nivel mundial. Cuando se plantea la misma pregunta con problemas a escala nacional o regional,
el número de personas que cita espontáneamente el cambio climático como un problema es muy bajo. Muy poca gente percibe el cambio climático como un problema cercano, ¿no? Se percibe en todo caso como un problema global. Y acabar diciendo que quizá parte de la explicación desde la perspectiva social del por qué no estamos siendo capaces de reaccionar ante el fenómeno con la decisión, con la rapidez, con la intensidad que sería necesario, tiene que ver con un concepto que a mí me resulta muy útil para poder interpretar la situación en la que estamos, que es el concepto de respuestas no adaptativas, ¿no? Cuando las respuestas frente a la información sobre una amenaza se centran en controlar el miedo o el dolor que nos produce sin reducir el nivel de peligro, se generan lo que llamamos mecanismos de defensa, respuestas no adaptativas. Y aquí tenemos tres grandes tipos de respuesta que realmente tienen una importancia variable en las sociedades españolas, ¿no? La negación, por ejemplo, literal, personas que consideran que el cambio climático no está ocurriendo o que rechazan elementos clave para su interpretación científica al descartar que hay una influencia humana o negar sus consecuencias negativas o su peligrosidad, la negación es muy limitada, se decía antes en la presentación, es muy limitada en nuestra sociedad. La verdad es que nosotros los trabajos que hacemos, el porcentaje de negacionistas literales, digamos, del fenómeno, de sus consecuencias, son muy pocos, no llegan a en torno a un 5 de cada 100 personas encuestadas. Sin embargo, hay otras formas más sutiles de no mirar de frente al tema. Una es la que podríamos llamar la ceguera, personas que deciden ignorar los mensajes relativos al cambio climático. En castellano, por ejemplo, hay montones de expresiones para hacer frente a esta actitud, ¿no? Hacer oídos sordos, mirar para otro lado, seguir la política del avestruz. Cuando un tema nos resulta deprimente, nos resulta triste, nos resulta lamentable, pues es muy... Y además nos vemos con poca capacidad personal para acometerlo, pues es un tipo de respuesta muy humana, ¿no? El decidir que no quiere saber más, ¿no? En cierto modo, todos alguna vez hemos cambiado de canal de televisión cuando hemos visto una de estas escenas horribles de niños hambrientos en África o alguna escena desagradable. Es decir, el no saber nos evita el sufrimiento, ¿no? Entonces, sí que hay una actitud bastante extendida del no querer saber frente al cambio climático, ¿no? Y luego hay otra tercera respuesta no adaptativa, que sería la que podríamos describir genéricamente como la inconsecuencia, ¿no? Personas que reconocen el problema, pero no traducen ese conocimiento en respuestas concretas, prácticas, tangibles, de mitigación o de adaptación. Entonces, estas respuestas no adaptativas frente al cambio climático, de alguna manera, pueden explicar, junto con todas estas circunstancias que hemos ido viendo, de que realmente las soluciones o los resultados de las acciones que hagamos hoy se van a ver dilatados en el tiempo, que hacen difícil que reaccionemos, pero sin embargo sabemos que cada vez es más urgente y más necesario hacerlo. Y no sé muy bien cómo voy de tiempo, pero creo que más o menos por ahí va la cosa. Y pues si parece bien, pues podemos pasar a un coloquio, o a comentarios, lo que queráis. Muchísimas gracias, Paco. Muy interesante, desde luego, por lo menos desde mi perspectiva. Y como antes comentábamos, si os parece, abrimos un turno ahora en el que algunas cuestiones que ya han quedado en el tintero o que precisen de más información o matización, pues bueno, se puedan plantear y responder por parte de Paco. Con lo cual, si alguien quiere, pues por favor que levante la mano y ella irá pasando el micrófono. Sí pido, por favor, precisión en la pregunta y concisión para precisamente poder dar la oportunidad a cuantas más personas mejor para poder intervenir. Sí, buenas tardes. Viendo la evolución del desastre de la influencia humana en el cambio climático, hay estudios sobre posibles causas naturales, tipo manchas solares o lo que fuera, que todavía pueden empeorar la situación.
Sí, los trabajos del IPCC en esto son muy claros. Y lo que hacen es, pues es toda una línea de trabajo que se llama así genéricamente atribución de causas, ¿no? Y claro, se consideran todas. Sabemos que el cambio climático no es un invento reciente. El clima ha cambiado a lo largo de la historia de la Tierra permanentemente por causas naturales. Ha cambiado, por ejemplo, algunas de estas causas pueden ser las erupciones volcánicas, pueden ser los cambios en las órbitas en relación con el Sol, la actividad solar. Y claro, toda esta serie de variables se monitorizan y se ve si tienen una incidencia positiva o negativa en las tendencias. ¿Qué es lo que se está viendo? Pues a día de hoy, y cada vez se ha afinado más porque hay mucha más capacidad para medir, por ejemplo, las radiaciones que llegan del Sol e inciden en el planeta, pues ya hay algún satélite que se encarga específicamente de medirlas con mucha precisión. Entonces, sabemos que las causas naturales a día de hoy no están en principio teniendo ni un gran efecto positivo de calentamiento ni un gran efecto negativo de enfriamiento. Entonces, básicamente el cambio que estamos viendo es atribuible a los resultados de las actividades humanas, que son resultados variados, que tienen que ver con diversas actividades, pero digamos que las causas naturales, en el momento histórico en el que estamos, no parece que estén generando grandes diferencias ni en el sentido positivo ni en el negativo. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría, si pudieses incidir un poquitín más, has dicho que hay medidas que se pueden adoptar desde lo público, que son bien aceptadas por un arco, digamos, de ideológico político muy amplio. Entonces, me gustaría si podrías incidir en qué tipo de medidas y en qué medida se están tomando por las administraciones públicas. Gracias. Pues yo diría que realmente la situación de bloqueo en la que parece que estamos, que parece que no acabamos de arrancar, que pasan las décadas, porque la Convención Marco de Cambio Climático se firmó nada menos que el año 92, hace ya 2012, 20 y muchos años. Y hasta llegar a un acuerdo como el Acuerdo de París, con todas sus, que es ambicioso en los objetivos, pero no es realmente muy... muy ejecutivo en el sentido de que obliga de forma suave, está pasando mucho tiempo. Y en buena medida este bloqueo, yo lo atribuiría, o en parte se puede atribuir, aparte de que hay muchos intereses, que es muy complicado el cambiar las inercias sociales, pero hay también una cierta sensación de insignificancia. A mí esto me parece interesante, el que cuando tú le planteas a una parte, ya sea un Estado, sea una ciudad, sea una persona individual, su responsabilidad frente al tema, porque lo cierto es que al final es un problema que funciona por agregación y entonces, claro, el desmontar el problema significa desmontar esos millones de contribuciones personales e institucionales que generan el problema. Pero claro, como todo el mundo tenemos la sensación de que nuestra contribución es muy pequeña, esa sensación de insignificancia, al final lo que nos ha estado haciendo es... cuando tienes esa sensación y la tiene mucha gente, al final todos esperamos a ver si otro hace algo. ¿Sí? Entonces, en esta situación de esperar a ver si otro hace algo, nos hemos mantenido más de 20 años. Y es cierto que cualquiera puede argumentar que su participación es insignificante. Entonces, yendo ya a lo que tú planteas, para romper este bloqueo, la verdad es que las medidas públicas son esenciales, porque la sensación de insignificancia se multiplica cuando piensas... desde el punto de vista personal. La gente se plantea, ¿de qué sirve que yo cambie la manera en que voy al trabajo o la manera en que me alimento o la manera en que caliento mi vivienda si no lo hacen todos mis vecinos, si no lo hacen todos mis amigos, si no lo hacen todos los habitantes de mi región o mejor, si ya te quieres, si ya la excusa perfecta es, si no lo hacen los norteamericanos o los chinos, que son los que realmente contaminan, ¿no? Entonces, este tipo de argumentos nos ha mantenido en la inacción durante mucho tiempo, e incluso reconociendo el problema, ¿no? Y en este sentido hay que reconocer que lo público, las medidas colectivas,
tienen un valor para bloquear esta parálisis muy grande, porque cuando algo se hace en un marco colectivo es mucho más, la sensación de insignificancia se reduce mucho, ya no eres tú, es que está cambiando el modelo, por ejemplo, de movilidad de tu ciudad y te exige unos sacrificios, pero estás viendo que es un esfuerzo de muchos y que va a tener unos efectos. Y además, al ser un esfuerzo de muchos, también, de alguna manera, valoramos como menos importante nuestro propio sacrificio, ¿no? Esto, hay un refrán que es bastante peyorativo, que dice mal de mucho, consuelo de tontos, ¿no? Pero lo cierto es que los humanos, a la hora de valorar el esfuerzo que hacemos o lo afortunados que somos incluso, tenemos siempre como referencia a los demás. Entonces, si un esfuerzo se genera o se plantea como un esfuerzo colectivo, es mucho más aceptable que si se plantea como un esfuerzo individual. Lo que no quiere decir que no debamos hacerlo también. Pero es verdad que las medidas de políticas públicas pueden ser un elemento tremendamente facilitador de esta reacción que tenemos que tener. Entonces, claro, la segunda parte de tu pregunta, ¿qué tipo de medidas públicas? Pues es que realmente frenar el cambio climático exige replantear, repensar prácticamente todas las políticas públicas, porque todas están basadas hoy por hoy en el uso intensivo de combustibles fósiles. Hay que repensar la agricultura, hay que repensar la ganadería, hay que repensar la industria, hay que repensar el transporte, el comercio. Realmente la respuesta sería, es que hay que replantearlo todo, ¿no? No sé si con eso te respondo realmente, pero bueno, esto es lo que habría que hacer. Y estoy hablando incondicional, ya te puedes hacer una idea de que un poco te estoy reconociendo que lo que de momento se está haciendo en políticas concretas, pues es claramente insuficiente. También hay otra cosa que complica el tema de las políticas públicas, es que, claro, estamos hablando de un esfuerzo multinivel. Tiene que haber un cambio en la política internacional. Hay políticas clave que afectan a los temas internacionales, como el comercio, por ejemplo. Tiene que haber cambio en las políticas nacionales, porque hay elementos, pues por ejemplo, las políticas energéticas, que tienen un componente nacional importantísimo, pero también hay elementos fundamentales, que son políticas regionales, y elementos fundamentales, que son políticas locales. Todos esos niveles de la acción política, en todos esos hay que trabajar. Por ejemplo, yendo al nivel local, hay muchísima parte de nuestra huella de carbono que tiene que ver con la manera en que nos movemos, con los sitios a los que vamos, y estas son las políticas locales, pero podríamos hablar lo mismo de las regionales, de las nacionales o de las internacionales. Entonces, claro, estamos hablando de un conjunto amplísimo, tanto temáticamente como en escalas, ¿no? Es prácticamente todo lo que hay que repensar, ¿no? Bueno, mila esker, bueno, muchas gracias por la exposición, que ha sido muy lúcida y muy interesante. Y simplemente quería, bueno, incidir en la problemática con el consumo, ¿no? Tal como lo ha planteado, claro, vemos esas chimeneas y pensamos que el problema está en los otros, ¿no? Como muy bien lo ha citado. Pero yo pienso que nosotros, cada uno de que formamos parte de nuestra ciudad, podemos incidir en lo que es el consumo diario, ¿no? El consumo que va muy relacionado con lo que es el kilómetro cero, el despilfarro, la soberanía alimentaria, ¿no? Todos los días estamos haciendo una elección a la hora de comprar nuestros alimentos de un tipo, ¿no? Y esa elección puede influir en nuestro medio ambiente, y esos pequeños cambios que podamos hacer en nuestra elección de la compra puede tener grandes consecuencias, ¿no? Porque el comprar un producto local o un producto que viene desde Estados Unidos o desde China supone que haya miles o millones de camiones y barcos todos los días circulando por todo el mundo con toda la contaminación que eso supone, y tipo de una agricultura, de un cultivo intensivo con todo lo que eso contamina, ¿no? Entonces, todos los días a la hora de comprar un alimento estamos haciendo un cierto tipo de elección cara al medio ambiente, ¿no? Pues totalmente de acuerdo. De hecho, el papel de la alimentación
en las emisiones de CO2, claro, ha quedado muy enmascarado por la forma en que las estadísticas se hacían. Pero, por ejemplo, ahora hay varios estudios que indican que, en concreto, la producción de carne es responsable agregada de más del 20% de las emisiones globales. Claro, esto puede parecer una barbaridad, es decir, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo es un 20%? Si es muchísimo. Más que el transporte, por ejemplo, para que veamos un poco la comparación. Claro, si uno suma las emisiones asociadas a la producción del alimento que consume el ganado, las emisiones asociadas a la deforestación, prácticamente la deforestación en el mundo, la inmensa mayoría tiene que ver con la creación de terrenos para pastos. Las emisiones del ganado, que estas todo el mundo se ríe mucho de ellas, pero el metano al final, si tenemos 3.000 millones de cabezas de ganado, pues es que son importantes. El metano es un gas de efecto invernadero más potente que el CO2. Las emisiones asociadas al procesado, al transporte, a la comercialización, pues al final uno va sumándolo todo y estamos hablando de un porcentaje importante y además estamos hablando de los porcentajes que más crecen ahora. Es decir, hay determinados tipos de emisiones o sectores que tienen una cierta estabilización y otros sectores en los que se están produciendo un crecimiento importante. Entre ellos, por ejemplo, el asociado con el aumento del consumo de carne, ¿no? Hace poco vi en el Guardian un titular que parecía de estos titulares que son amarillos, imposibles y que son simplemente para llamar la atención del lector. Decía que en el Reino Unido, si se eliminaran de golpe todo el ganado vacuno, toda la ternera, se reducirían más las emisiones que si se eliminaran de golpe todos los coches. Claro, parece imposible, pero luego yo he visto cálculos y estimaciones y el detrás y es cierto. Es decir, la alimentación, por ejemplo, tiene una huella de carbono muy importante, muy importante. Y es curioso porque nos han vendido mucho que la mayoría de las cosas que podemos hacer para reducir nuestra huella de carbono tiene un coste económico importante, porque hay que comprar aparatos que generan un uso más eficiente y que hay que gastar más dinero. Hay muchas cosas que tienen un coste mucho más bajo, por ejemplo, el cambiar los hábitos alimentarios o los patrones de consumo, ¿no? Buenas tardes. Bueno, está claro que el cambio climático es muy complejo y tiene muchos parámetros que influyen en ello. Aquí no se ha comentado el tema de la población. Resulta que en 50 años hemos duplicado la población mundial, con lo cual supone un gran índice de contaminación. A nivel internacional se está haciendo algo en este sentido, de forma que los países ricos influyan en los países en desarrollo para el control de la natalidad, etcétera. Pues efectivamente, claro, cuantos más seamos, más emitimos. Y si encima se produce, como está ocurriendo, de hecho, una mejora, un aumento de los niveles de consumo en países poblados que antes tenían unos niveles de consumo muy bajos, como puede ser India o China, pues obviamente una cosa con la otra se multiplican. El tema de la población es que es, bueno, un debate que no tiene fin. Hay muchísimas perspectivas y formas de verlo. Parece ser, yo tampoco soy experto en demografía, entonces hablo del tema con bastante pues prevención, pero da la impresión de que estamos asistiendo, sobre todo a medida que mejora que disminuye la mortalidad infantil y mejora la calidad de los sistemas sanitarios, a una cierta reducción del aumento de población, ¿no? Quizá por ahí haya una cierta esperanza en que estamos ante un fenómeno que tiende a desacelerarse. Hay no vamos a llamarlo optimismo, pero sí una cierta sensación de que la cuestión del crecimiento poblacional empieza a entrar en rutas o en vías
más esperanzadoras que antes. Y de hecho, lo que parece que está generando, uno de los factores que parece generar cambios más interesantes es la mejora de los sistemas de salud y la disminución de la mortalidad infantil. Paradójicamente, porque cuando la gente tiene la sensación, tiene más seguridad en que sus descendientes van a sobrevivir y van a tener una vida adecuada, tiende a tener menos hijos. Este es uno de los efectos. Entonces, ahí parece que sí que se están logrando mejoras en zonas importantes del planeta. Primero quería hacerle una pregunta muy concreta. ¿He entendido bien si ha dicho que cuando se deshiele, si se deshiela el casco de hielo de Terranova, subiría 7 metros? Bueno, nosotros estábamos acostumbrados a oír que cada año ahora puede subir 1 centímetro el nivel del mar. Por lo tanto, ¿cuántos años tardaría ese casquete en deshelarse? Estamos hablando de 500 años, tal vez. Vamos, no es para poner un poco perspectiva. Entonces, en torno a esto quería preguntarle si tenemos necesariamente que ver como totalmente catastrófica la evolución. Es decir, si de cada fenómeno que se vaya produciendo en esta evolución, no pueden producirse en cadena efectos positivos que figuren en sentido contrario. Voy a decir una tontería, entiéndame, como de TVO, es lo único que se me ocurre para explicarme. El mar va a subir, perfecto. Habrá más humedad, a lo mejor desaparecen los desiertos. De repente tenemos bosques que no teníamos antes y el CO2 se combate de una manera natural. Ya me entiendo lo que quiero decir, es solo una manera de pensar para indicar si es absolutamente imprevisible que en esta sucesión de fenómenos a la que vamos yendo no puedan producirse en cadena efectos naturales que vayan en línea contraria y, por lo tanto, puedan favorecernos, primero. Y segundo, puesto que tenemos la idea de que con los cambios geológicos, digamos, de frío-calor, lo que pasaba es que la humanidad casi desaparecía, o desaparecían los diplodocus, o desaparecíamos los hombres, ¿estamos realmente hablando de la posibilidad de una humanidad que desapareciera? ¿O tenemos que pensar en una humanidad que, al hilo de la rapidez en que se va desarrollando la tecnología, podrán ser igual seres humanos en las que ya no ejercen los sentidos, sino que vemos, oímos, comemos y hacemos otra cosa a través de chips y cosas de esas? Complicada. A ver, ¿por dónde empiezo? Igual que tenemos unos niveles de certidumbre muy grandes sobre lo que ha estado pasando hasta ahora y cuáles son los factores que lo han motivado, es decir, creo que la ciencia del clima, francamente, ha llegado a niveles de certidumbre muy, muy buenos. Sabemos qué produce el cambio climático, cómo se está produciendo, cuáles son los factores clave que están incidiendo, de qué manera. El futuro es otra cosa. Los modelos de clima, la verdad es que han tenido un desarrollo y un avance espectacular en los últimos 10-15 años, funcionan bastante bien y, de hecho, la prueba es que los modelos van marcando lo que se cree que va a ocurrir y la realidad va bastante por encima de lo que los modelos de ahora van prediciendo. Pero, claro, en la ecuación que nos dice qué puede ocurrir de aquí, por ejemplo, a final del siglo XXI, el elemento principal sigue siendo cuánto CO2 nosotros vamos a meter en la atmósfera. Y igual que los sistemas naturales se modelizan dentro de lo complejo que son, que solo hay 10 o 12 equipos en el mundo capaces de gestionar y de manejar buenos modelos del clima, es una actividad científica complicada, muy, muy complicada. Pero es una actividad en la que se están viendo avances grandes y en la que la verdad es que se van incorporando cada vez más elementos a la ecuación y con los medios informáticos se está llegando a buenos resultados. Ahora, modelizar lo que una sociedad va a hacer en 20 años, esto ya sí que es de nota. Claro, los sistemas naturales, con todo lo complejos que nos parecen, son mucho más predecibles que los sistemas sociales. ¿Dónde va a estar situada la sociedad vasca, por ejemplo, en 15 o 20 años en relación con este tema? Yo sería absolutamente incapaz de hacer una predicción. De hecho, y aquí
vamos a dar una cierta nota de optimismo, los teóricos de los cambios sociales, los que analizan los cambios, lo que sí que han visto es que hay cambios que parecen impensables y se pueden llegar a producir en tiempos muy cortos. Es decir, se estudian, hay cambios que son como el paradigma de cambios que parecían afectar a elementos sagrados de la Constitución y de la cultura de un determinado lugar, que de repente cambian en muy pocos años. Uno de los más estudiados, por ejemplo, que se pone siempre como ejemplo, es el cambio que tuvo Estados Unidos cuando pasó de una sociedad en la que había una segregación racial a una sociedad en la que esa segregación y las leyes de segregación desaparecieron. Ocurrió en un periodo de tiempo extraordinariamente corto. En realidad fueron 5, 6, 7 años. Obviamente, el cambio profundo, el hecho de los prejuicios, es otra cosa. Pero era un sistema absolutamente asentado. Y se fueron sucediendo una serie de elementos. Es verdad que había una, y esto es lo que te explican los teóricos de los cambios sociales, había una serie de elementos previos que generaron y que hicieron posible ese cambio. Y los científicos sociales hablan, por ejemplo, dan mucha importancia a que existan organizaciones capaces de gestionar el cambio. En el caso, por ejemplo, de la segregación racial, fueron muy importantes las organizaciones religiosas norteamericanas que agrupaban a la comunidad negra. Tiene que haber algún elemento vívido y que de alguna manera genere una gran impresión social. Fue el momento en que la televisión empezó a llegar a los hogares y fue el famoso gesto de esta mujer que se negó a ocupar el espacio para negros en el autobús. Es decir, cuando se dan, lo que se ve es que hay veces en las que se dan una serie de ingredientes que pueden dar lugar a cambios que parecen impensables. Ahora nos parece normal porque es parte de la historia, pero a un norteamericano de los años 40 le dices que el sistema de segregación racial se iba a disolver en 5 o 6 años, que iban a desaparecer las leyes de segregación, que iba a haber un cambio, parecía imposible, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, lo que yo creo es que los humanos somos capaces, las sociedades humanas, de cambiar muy rápido cuando se dan una serie de circunstancias, pero tienen que darse esas circunstancias, si no es muy difícil. Y lo que hay que intentar es que se den y tirar para ello, ¿no? Ahora, ¿qué puede ocurrir en un siglo? No lo sabe nadie. La parte que tiene que ver más con la parte de que el clima se autoequilibre, bueno, los paleoclimatólogos, que yo creo que aquí son los que hay que fiarse, que han sido capaces de reconstruir los climas en el pasado, y lo que nos dicen es que sí, se llega a otros lugares de equilibrio, pero no son el anterior. Es decir, podemos llegar a un lugar de equilibrio probablemente en el que ya no haya hielo en los un periodo en el que ya no haya hielo en los principales casquetes, en el que las temperaturas medias sean 5 grados superiores y en el que los mares hayan subido pues 10 metros, por ejemplo, ¿no? Estoy improvisando, no tengo ni idea, porque yo no soy paleoclimatólogo. Pero ese lugar de equilibrio no es el lugar en el que estamos ahora. Y la vuelta atrás será en un plazo de miles de años, no en un plazo corto en el que podamos nosotros manejarnos en la escala humana, ¿no? No sé si con esto contesto mucho o poco. Dicho de otra manera, la mayoría de las interacciones, de los feedbacks que se prevén con el aumento de la temperatura son feedbacks positivos, feedbacks que tienden a acentuar. Por ejemplo, cuando el permafrost se derrita, todo el metano en las zonas de tundra de la Unión Soviética irá a parar al aire. La verdad es que, en ese sentido, los mecanismos que se conocen de cambio, de que se van a poder, que se van a disparar, son mecanismos que tenderán más a... Hay alguno que es un feedback negativo, pero la mayoría son positivos. Es decir, por ahí hay poca noticia positiva. Sí, hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar eso. Ya sabemos que en cuanto a eso, por el Tratado de París y tal, que dentro hay que cumplir unos objetivos, y para cumplir esos objetivos hoy en día, desde el ámbito científico, ¿en qué medidas
se están trabajando que puedan parecer atractivas para poder implantarlas en los siguientes años en los países y luego si existe o si hay algún país que está tomando unas medidas que puedan ser atractivas y un poco que puedan ser de muestra al resto de países pues también para que los implanten y haya avances. Gracias. Pues muy, muy interesante la cuestión, porque es verdad que muchas veces, y todos caemos, cuando hablamos de cambio climático pensamos en los impactos del cambio climático y menos pensamos en las soluciones, en las respuestas, en las salidas. Y la verdad es que hay otras civilizaciones en el pasado que tuvieron un problema de deterioro, de decadencia, que no fueron capaces de resolver porque no contaban realmente con las claves para hacerlo, tecnológicas, culturales, etc. Este no es el caso. Vivimos en un mundo en el que las soluciones frente al cambio climático que hay encima de la mesa son muchas y muchas han demostrado su viabilidad y desde luego estos ejemplos que tú planteas o que pides existen. Hay países, por ejemplo, que tienen prácticamente su producción energética basada en las renovables a día de hoy, que han conseguido, pero no hace falta ver países enteros. O sea, lo que se puede hacer en una vivienda se podría hacer en todas. Es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, en Alemania el estándar este Passive House, que es capaz de mantener una vivienda caliente a una temperatura media de 20, 20 y algún grados, sin prácticamente gasto energético, quiere decir que una cosa que afecta a una vivienda puede extenderse a todas las viviendas, ¿no? Es decir, al final las soluciones no es tan importante ver si se están ahora mismo aplicando masivamente, que en algún caso sí, hay ejemplos de países enteros que ya han tomado determinados rumbos en determinadas políticas, pero con que haya un sitio donde algo, es decir, cuando Edison inventó la bombilla, no cambió las bombillas de toda la humanidad, inventó una y aquello luego se reprodujo. Esta bombilla existe. O sea, tenemos un montón de soluciones frente al cambio climático que ya se pueden poner en marcha y que incluso son algunas de ellas económicamente rentables. Lo que pasa, incluso desde la economía más monetarista, más clásica, etc. Lo que pasa es que el gran reto ahora es el pasar a generalizar estas soluciones que ya conocemos, ¿no? O algunas de ellas que son importantes. Y claro, aquí nos encontramos pues, con un montón de barreras culturales, intereses concretos, y es complicado hacer ese cambio. Pero la buena parte de la noticia es que tenemos soluciones, efectivamente las tenemos, y muchas. Las tenemos además en todos los campos, ¿eh? Antes decía que para cambiar hay que repensar pues la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, pero en todos esos sectores tenemos muchas alternativas que podemos explorar y que podemos poner en marcha. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que es imprescindible socializar el cambio climático. Pues no, desde luego es algo que nos afecta a todos. Durante mucho tiempo hemos estado, todo el mundo pensaba que eso, además de dudar si afectaba o no, pero que era cosa de eruditos y de científicos, etcétera. O sea, es absolutamente imprescindible socializar el cambio climático y yo creo que ahí tiene una gran... Eso, y pensando, haciendo uso de piensa global, actúa local, una gran responsabilidad las autoridades municipales o locales, ¿no? Y yo creo también que además San Sebastián en particular... que tampoco destacamos por ser una ciudad o una comunidad en la que actuamos y nos preocupamos, me refiero a la gente de la calle. O sea, dos de los factores que suelen provocar que la gente se preocupe más del cambio climático, que suele ser la chapela o la gorra de contaminación que se pone en muchas de las ciudades, ¿no? Por la calefacción, San Sebastián somos unos privilegiados y no padecemos ese problema. O sea, la calidad del aire de la ciudad de San Sebastián es muy buena, la brisa se lo lleva.
Y el otro factor, el de la temperatura, el efecto isla de calor, tampoco lo padecemos, ¿no? O sea, que creo que San Sebastián y los donostiarras, bueno, hemos sido un privilegiados, tenemos, y que por otro lado después el Ayuntamiento de San Sebastián tiene que hacer muchísima más, bueno, y los ayuntamientos y la administración en general. O sea, dedicar muchísima propaganda o publicidad o medios de comunicación para socializar ese problema, porque está en manos de todos el poder actuar, ¿no? Y otra evidencia de esa falta de socialización de ese problema es los políticos. O sea, acabamos de pasar 3 campañas electorales y yo al menos no he oído a ni un solo político en ningún momento hablar en público, en los medios de comunicación, sobre el cambio climático. O sea, es algo que no vende, o sea, que no se puede seguir permitiendo que los políticos no aborden, no planteen ese problema, porque de esta forma es que la sociedad no va a reaccionar con la velocidad y la contundencia que tiene que reaccionar, ¿no? O sea, gracias. Pues no puedo estar más de acuerdo en el sentido de que al final hay que hablar de ello. Hay una investigadora que a mí me gusta mucho las cosas que hace, Noruega, que ha estudiado las conversaciones cotidianas y entonces ha llegado a la conclusión de que hablar de cambio climático está mal visto, es de mal gusto. El problema que tenemos, y de hecho en nuestros estudios lo que hemos visto es que, por lo menos en el periodo que hemos trabajado más intensamente, la gente lo que reporta es que cada vez escucha menos hablar de cambio climático y habla menos con sus amigos, con sus familiares. Y es que en parte de ello tiene que ver con que hemos convertido, en buena medida a través de los medios de comunicación, el cambio climático en un tema deprimente. Cuando se habla de cambio climático, se habla de alguna catástrofe horrorosa, de un ciclón en Asia, de un huracán en el Caribe, de un problemón, de una ola de calor tremenda en no se sabe dónde. Entonces, claro, es que esta visión del cambio climático solo asociada a los impactos del cambio climático, que además son devastadores, son omnipresentes, son, claro, es que te da unas pocas ganas de hablar del tema, muy comprensibles. Y yo creo que en parte, y enlazando con la otra intervención, tenemos que empezar a hablar del cambio climático y a referirnos a las soluciones, a los cambios, a las salidas. Y a ver que muchas de ellas, además, son salidas y soluciones que tienen beneficios colaterales. Es decir, muchas de las cosas que mejoran el clima mejoran nuestra salud, por ejemplo, lo de la calidad del aire, a lo que hacías referencia. Y hay muchas más, ¿no?, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el ejercicio físico, que tienen que ver con muchas otras cosas. Entonces, creo que hay que empezar a hacer una nueva narrativa del tema, más centrada en el reto que nos supone, en las posibilidades de cambio que nos permite, en las ventajas que nos puede reportar esa transformación, y no esta especie de foco permanente en los desastres, que no dejan de ser ciertos, ¿no? Pero que al final la verdad es que hacen muy difícil socializar el tema, como tú dices, ¿no? Kaixo, arratsaldeon. Bueno, yo quería comentar que me está generando una gran contradicción. Estamos hablando del cambio medio climático, de la contaminación. Y Donosti, cuando ha sido nombrada Ciudad Europea 2016, en el 2016, tiene intención, y que ojalá no sea así, que no se lleve a cabo, de crear una incineradora, con toda la contaminación que lleva y toda la contaminación en el medio ambiente, ¿no? Entonces, quería saber tu opinión acerca de la incineración como gestión de residuos y a ver qué otras alternativas nos puedes recomendar o que ves que son más factibles, que sean menos contaminantes. La verdad es que no estoy al tanto de la situación local. Yo sé que en esta zona la opción de la incineración
periódicamente se plantea, se discute. Me imagino que, bueno, pues que es un debate que está abierto de forma... Yo recuerdo que aquí se hablaba de incineración hace lo mismo 20 años, o si no recuerdo mal. O sea, que ha habido, que debe ser un debate que lleváis tiempo con él, ¿no? Claro, yo no puedo entrar en el detalle porque desconozco el proyecto, cómo está planteado, cuáles son las circunstancias. Entonces, sería muy arriesgado por mi parte dar una opinión. Lo que yo puedo decir, claro, es algo que, claro, así cualquiera opina, dirás, ¿no? Pero con los residuos lo que hay que intentar es que hay que hacer un esfuerzo por las políticas de reducción, que yo creo que es lo que al final es más complicado, mucho más complicado, pero que al final es lo que resuelve, ¿no? Hay que intentar que cada vez se produzcan menos y la verdad es que ahí se puede... dicho así en abstracto, parece como que, bueno, vale, sí, como si me dices que hay que ser bueno, y hay, pero parece increíble, con un poco de esfuerzo personal y colectivo, los niveles de reducción en volumen y en peso pueden ser impresionantes. Nosotros tenemos algún caso. En el centro donde yo trabajo, el CNEAM, llevamos un programa que se llama Hogares Verdes y ha habido alguna persona que se ha puesto voluntaria a medir, a pesar sus residuos, dentro de un esquema de intentar reducirlos al máximo, pues, y hemos publicado en el blog que tenemos los resultados y tal, la gente no se lo puede creer. O sea, los residuos se pueden dejar en el 10%, perfectamente, y viviendo con unas cuantas reglas básicas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, y luego con el resto... Pues es que yo creo que el mejor residuo es el que no se produce. A partir de ahí, a mí me cuesta mucho ya optar, ¿no? Es porque, claro, luego están las emisiones de los vertederos, de metano, no sé qué, en fin. Es muy complicado. Yo no lo conozco el tema suficientemente como para posicionarme así muy claro, ¿no? Pero hay que ir a la reducción. Simplemente es decir si la incineración es un buen sistema para que afecte menos a la contaminación y que otros sistemas puedan ser mejores a la incineración. Es decir, yo puedo hacer un gran esfuerzo para reducir, pero si aquí se va a crear una incineradora, ese esfuerzo individual no va a valer para nada. Entonces, hemos dicho que aparte del esfuerzo individual, tiene que haber unas políticas por parte de los partidos políticos que tienen que llevar a tomar medidas menos contaminantes para la salud y el medio ambiente. Vamos a ver, lo que te voy a decir es de perogrullo. ¿Incinerar genera gases de efecto invernadero? Sí, claro, es una combustión. Las combustiones generan gases de efecto invernadero. Aquí el problema está en ver, entre las alternativas, cuál genera menos. Entonces, los vertederos tradicionales, yo es que la verdad es que aquí no tengo los detalles, pero también tienen problemas, sobre todo generan metano, y en grandes cantidades. Yo la verdad es que es un tema, por eso te digo que no te digo, porque posicionarte, o sea, el decirte que la incineración genera gases de efecto invernadero, no cabe duda. Es mejor, pero claro, el problema está en comparación entre alternativas que estén puestas encima de la mesa. Entonces, ¿yo qué es lo que diría? Pues que hay que hacer o hay que seguir la que menos emisiones conlleve. Pero para eso hay que hacer los números, ¿no? Que es que, claro, si no es muy complicado opinar, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues entonces, si les parece, o si os parece, podemos dar por finalizada esta...